La Ley de Obra Pública de Jalisco ya es obsoleta, pues data de 2004 y sus tres posteriores reformas no resolvieron sus lagunas. Por ello, diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano escucharon propuestas de la sociedad civil en un foro para modificar esta norma, convocados por el legislador Ramón Demetrio Guerrero, quien dijo que la prioridad es evitar la corrupción. Y también queremos que en este proceso esté involucrada la sociedad, que la sociedad se involucre y que desde luego también que podamos legislar, podamos tener una legislación con una visión amplia, escuchando a las diferentes áreas de la industria de la construcción y desde luego a los expertos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Jalisco, Benjamín Cárdenas, afirmó que para evitar favoritismos en la asignación de contratos, proponen un método matemático para garantizar la imparcialidad. Propone la creación de un banco de proyectos para materializar una verdadera estrategia de preinversión que será útil para fortalecer la captación de recursos financieros para la entidad, tanto del sector público como del privado. Con el fin de que los entes públicos y contratistas cuenten con una fuente de información clara, precisa y confiable respecto a los precios de materiales y maquinaria, se propone que la SIOP publique en la Internet un cuadrante o catálogo que contenga los análisis de precios unitarios. El secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia, se dijo de acuerdo con sumar a la sociedad civil en este tipo de trabajos y anunció que la dependencia también presentará sus aportaciones para que al final se haga una ley con lo mejor de todas las propuestas. Hemos venido trabajando en un análisis integral que contempla desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación federal en la materia, la legislación estatal vigente, así como las diversas iniciativas elaboradas en la pasada legislatura y algunas otras presentadas en la actual. Este análisis a la Comisión de Desarrollo Urbano en los próximos días se la habremos de entregar, aportando nuestra visión en la materia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. En la iniciativa que diseñó la Cámara de la Industria de la Construcción, también proponen un padrón único y una cédula única, así como un testigo social con ciudadanos que vigilen el proceso de adjudicación. Para Señal Informativa, Julio Ríos.